este video hablaremos del 10 Ire. ¿El de Bunbury? No. ¿El de Mago de Oz? No. El 10 Ire, en español, Día de la Ira, es una secuencia litúrgica que hace parte de la Misa de Difuntos de Liber Usualis y se reconoce como parte del ordinario de esta Misa Requiem dentro de la práctica de la Misa Católica. Es considerado uno de los poemas más importantes del latín medieval y de inspiración para grandes compositores como Mozart, Verdi, Britten, entre otros. Hablaremos del himno que se encuentra en el Liber Usualis, el cual se le atribuye a Tomás de Celano como una posible dedicatoria a San Francisco de Asís en medio de la fundación de los frailes menores, también llamada Orden Franciscana, aunque sigue siendo una incertidumbre dentro del ámbito de la musicología, ya que otras fuentes expresan que nace de la orden dominicana fundada en 1216 por Santo Domingo de Guzmán. Hacia el siglo XI, gracias al alto poder económico y a ciertos factores geográficos y climáticos privilegiados, los poblados italianos principales lograron independizarse en ciudades-estado con total autonomía, convirtiéndose en importantes centros de comercio en la región, que más tarde serían gobernados por familias prominentes de cada una, como serían los Medici siglos después en Florencia. Las ciudades-estado más importantes eran Milán, Venecia, Génova, Florencia, Nápoles, Sicilia y los estados pontificios. En general, se dividían en tres grandes regiones: Italia del Norte, que comprendía Florencia, Milán y las ciudades costeras de Génova y Venecia; Centro de Italia, que consistía en los estados pontificios; y el Sur de Italia, que estaba constituido por Sicilia y Nápoles, donde nacerá nuestro fraile Tomás. Las guerras entre ellas eran frecuentes por el control de la península, como sucedió con Sicilia, que al final de la Edad Media tomó control sobre todo el reino de Nápoles. Cabe resaltar que los estados pontificios nunca perdieron control sobre su territorio, ya que su poder fue otorgado directamente por los bizantinos al papado en Roma antes de las invasiones musulmanas. Las familias adineradas pagaban para la construcción de infraestructura de todo tipo, como centros educativos, de salud, edificios y avenidas rimbombantes, así como también la creación de esculturas y pinturas, razón por la que hoy en día en el Vaticano se hallan tantas obras de arte. Con esta misma fórmula es que posteriormente salieron de las ciudades-estado italianas las ideas renacentistas que convertirían a Italia en un referente artístico para toda Europa. Tomás de Celano nació aproximadamente en el año 1200 en la provincia de Celano, perteneciente a la región de Abruzos del Reino de Nápoles, y falleció aproximadamente hacia 1255. Fue poeta, escritor y fraile menor, discípulo de Francisco de Asís, quien fundaría la orden en 1209, a la cual Tomás ingresaría en 1215. Estos miembros hacían voto de pobreza, de castidad y de obediencia, por lo que renunciaban a todo tipo de propiedades o bienes, lo que los hacía dependientes de las donaciones o limosnas de la comunidad. Estas órdenes no estaban ligados, como los monjes, a la estructura del monasterio. Los escritos más importantes fueron tres hagiografías basadas en la vida de su maestro. También escribió un tratado sobre los milagros de Francisco y además escribiría dos secuencias en su honor. Sin duda, uno de sus escritos con más trascendencia fue el 10 Ire, con 19 estrofas, escrito al parecer alrededor del 1208. El poema es sacado de dos pasajes bíblicos, Sofonías 1:14-16 y 2 de Pedro 3:10-12. El poema describe el día del juicio final, ese día en el cual, con el sonido de la última trompeta, los muertos serán llamados ante el trono divino y los elegidos se salvarán, y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. A partir del siglo XIV, este poema se incorporó a la Misa de Requiem
y el Concilio de Trento, 1545-1563, lo confirmó como parte fija en esta misa. El himno está compuesto en el modo eclesiástico número 2, también llamado Protus Plagal. Lo podemos identificar por dos cosas. Primero, su finalis o nota final, antes del amén agregado posteriormente a la partitura, es la nota re, primera línea del tetragrama. Segundo, su re percucho o nota dominante durante toda la pieza es la nota fa. También podemos decir que es un protus plagal, ya que la nota más grave de esta pieza es un la, ubicada en el espacio debajo de la línea adicional inferior en el tetragrama. Este himno es de carácter silábico y es prosódico a pesar de ser un poema. Generalmente es cantado por coros de voces iguales o mixtas a modo antifonal, es decir, pregunta-respuesta.